chicos y chicas, estamos aquí otro día más en otro vídeo de minifútbol. Yo soy Minigeyser Gas y chicos, hoy el vídeo es de minifútbol, pero no de minifútbol. Este vídeo se lo vemos un poquito a nuestro compi Carlitos, un suscriptor que lleva con nosotros desde hace muchísimo tiempo y que sabe que yo tengo un aprecio brutal por él. Y en este caso, pues bueno, a nuestro compi Carlitos le gusta buscar cosillas y bueno, hace poco se subió en el grupo de Facebook esta imagen, ¿vale? De nuestro compi Franco, en el cual se le habían quedado los jugadores bugueados y lo que podemos apreciar es que los jugadores están con solo la silueta, ¿vale? La silueta negra, ¿vale? Y dirás, ¿qué tiene que ver esto, Minigeyser? ¿Qué nos estás contando? Pues bueno, nuestro compi Carlitos siguió la investigación más a fondo, ¿vale? Y si nos vamos a las pancartas que tiene de publicitarias minifútbol, podemos darnos cuenta que está Miniclip y otra empresa que se llama DigiWorks. Muchos de vosotros diréis, ¿qué es DigiWorks? Simplemente lo habréis visto como yo, no habréis tenido esa curiosidad, pero bueno, a nuestro compi Carlitos le causó curiosidad. DigiWorks resulta que es una empresa de videojuegos para móviles, en los cuales se dedica a hacer juegos de cualquier deporte, ¿vale? Ya sea balonmano, rugby, fútbol, baloncesto, motociclismo, cualquier juego de deporte que os podéis imaginar la tienen ellos, ¿de acuerdo? Y en este caso, pues bueno, la cosa es rizó y me dijo, Minigeyser, ¿podrías probar el juego, enseñarnos a ver qué tiene que ver esta empresa con lo otro? Bueno, pues la cosa es que el juego lo tengo descargado, tengo que decir que el juego dejó de actualizarse, el de fútbol al menos, en 2018. De ahí los comentarios que he estado viendo en el vídeo, o sea, en lo que es el juego, pues que la gente estaban esperando actualizaciones que no llegaban, metieron en exceso publicidad y bueno, lo que suele pasar en los juegos cuando se abandonan un poco. Mi teoría puede ser que DigiWorks empezara a trabajar con Miniclip, crearan minifútbol y a raíz de crear minifútbol dejaran de seguir actualizando el juego suyo de fútbol, ¿vale? No me voy a poner muy esto, ¿vale? Y vamos a ir directamente al juego. Aquí está, DigiWorks, se llama Steam Soccer 18. Tengo que decir que está el 17, 16, 15, no sé hasta qué número para abajo, pero sigue estando y bueno. Aquí vemos una interfaz fácil, ¿vale? Simple, más juegos, que le damos si tienen pues más juegos. Aquí pues bueno, los ajustes, pues si quieres ponerle el sonido, la cualidad, la que quieras, ¿vale? Pues si quieres subirle mejor calidad, vamos a ponerla ahí a tope, ¿vale? Y bueno, aquí tenemos lo que sería el juego. Como vemos, no es una interfaz tan fácil como la que tendríamos en minifútbol, ¿vale? Porque en minifútbol está bastante todo más ordenado. Aquí es como que hay un montón de información que encima, si no tienes ni idea de inglés, como me pasa a mí, pues te vas a perder un montón de cosas. Pero bueno, podemos encontrarnos una tienda, una parte de entrenamiento, un Hall of Fame, que eso, pues bueno, vendrá a ser, pues los trofeos que ganas y todo eso, ¿vale? Como veis, pues tienen un montonazo, tienen un montón de cosas. Que la cosa es, chicos, si estas dos empresas están trabajando juntas y muchas de las cosas que tiene este juego van a ser puestas en minifútbol, porque tengo que decir que, bueno, la última conversación que tuve con esta persona de minifútbol me dijo que estaban trabajando en bastantes cosas nuevas para el juego, pero que, bueno, que las estaban probando y tampoco querían darme nada antes de que las cosas fueran todo bien. Entonces tengo un poquito de hype para ver qué nos pueden traer, ¿vale? Y que no sea simplemente un segundo torneo, ¿vale? Porque es lo que mucha gente está pidiendo, los pases. Pero bueno, me han dicho que va a venir algo nuevo que están probando para el siguiente pase, así que lo tendremos que esperar con ganas. No me quiero enrollar más, ¿vale? Vamos a ir directamente a lo que sería un partido, porque aquí, por lo que veo, también se puede apostar para un equipo u otro. O sea, esto es una locura de juego. Y bueno, aquí lo que nos encontramos es que tiene liga inglesa, tiene la alemana, tiene la española, tiene la americana, o sea, es algo muy bestia, ¿vale? Como veis, no termina de tener los iconos, porque no, para tener los iconos tendríais que pagar, ¿vale? Yo, el primer partido que me jugué, pues bueno, me cogí el Liverpool, a ver si tenía jugadores de Liverpool y tal. Tengo que decir que no, que jugadores no tiene, simplemente son jugadores, pues, tienen el nombre, creo que es Stickman algo, no recuerdo muy bien, ¿vale? Y bueno, lo que tiene sí que son equipos con los nombres originales: Manchester United, Stoke City, Liverpool, Manchester City. O sea, tiene bastantes equipos con nombres tal que, como vemos, no terminan de ser el mismo icono original, porque si vendrían las licencias y le cortarían el chollo.
pero sí que tienen cositas bastante parecidas, ¿vale? Así que simplemente le vamos a dar a siguiente y vamos a jugar un partido a ver si tiene parecido o no. Lo bueno que tiene este juego, que a mí me pareció brutal, es que una vez que entras al partido, puedes elegir la dificultad que quieras. En este caso, yo la tengo en hard porque verdaderamente no sé a qué botón le di. Bueno, aquí está, por si quieres hacer cambio, ¿vale? Lo que es al principio, pero no, antes del partido, por si quieres colocar a un jugador. Le damos a siguiente y bueno, aquí está la dificultad, que bueno, aquí no me deja cambiarla porque yo la liga ya la empecé, pero cuando empiezas una liga te da la opción de fácil, normal, un poco difícil y modo hard, que sería, creo que hay otro más arriba que es más difícil, ¿vale? En este caso te da a elegir también el tiempo que quieres que dure el partido, 2 minutos, 4 minutos, 6 minutos, 8 minutos, 16 minutos. Estoy aburrido, necesito jugarme 16 minutos. Te pones 16 minutos, te juegas un partido de 16 minutos y cuando terminas estás cansado del juego, ¿vale? Ostras, tío, estoy esperando a que venga algún colega, me da un tiempo a un partidito de 2 minutos. Venga, un partidito de 2 minutos, te pones a jugar 2 minutos, así que perfecto, ¿vale? Y en este caso, ¿vale? Nosotros vamos a jugar también un partido de 2 minutos o uno de 4, uno de... Vamos a ver uno de dos, tío, porque para enseñaros un poquito de esto tampoco hace falta mucho, ¿vale? En este caso, también otra cosa buenísima que tiene es que puedes elegir equipación. Como veis, el personaje en sí es un chiste, las celebraciones son buenísimas, pero bueno, te dan la opción de que puedes cambiar la equipación del personaje, que eso es buenísimo. ¿Por qué? Porque a nosotros en minifútbol nos ocurre que a veces las equipaciones son muy parejas y eso es muy molesto en el campo, ¿vale? Entonces ponemos a un tío de amarillo y al otro lo ponemos de blanco, le vamos a dar a siguiente y ahí empieza a cargar. En este caso nos jugamos moneditas y voy a dejar el inicio para que echéis un ojo, que es clavado a minifútbol. Sabéis que minifútbol se tira para atrás, luego se tira un poquito para adelante y empieza a mostrarnos a todos los jugadores y esto es igual. Como estáis viendo, veis que cada uno a lo mejor tiene un pelo distinto o cualquier cosilla, que es lo que puedes modificar aquí en el juego simplemente, ¿vale? Una vez que empezamos el partido, controles, vais a flipar porque son los mismos, o sea, directamente, ¿vale? Sprint, pase y disparo, la cruceta pues... pues si no tienes buen ojo, pues para que la veas bien, ¿vale? Y simplemente pues lo mismo. Tengo que decir que el toque es un poco como más elaborado, o me da la impresión de que como que se queda un poco atascado, ¿vale? El sprint, como veis, el jugador en sí, o sea, el juego en sí está guay, ¿vale? No tiene el... lo que tiene, por ejemplo, minifútbol, pues eso, que tiene como jugadores que son más parecidos a los originales, pero tengo que decir que el juego en sí es... la verdad es que si yo no hubiese conocido minifútbol y jugado este juego, diría, ostras, qué juego más guapo, ¿sabes? Me falta, pues eso, la esencia que tiene minifútbol, pero literalmente, chavales, es que es igual. O sea, ahora veréis que cuando pega un centre, vais a ver cómo rematan, ¿ok? Aquí está este tío que corre más que una lagartija, tío. Vale, cogemos, pase, centre igual. En este caso, aquí ha fallado, ¿vale? Pero ¿qué tiene? Remate de cabeza y remate de... chilena, o sea, los mismos remates que tiene minifútbol. No tiene más, ¿vale? Nos venimos otra vez por aquí, paso otra vez, chilena, y como veis, ¿vale? Se agrupan todos los jugadores, celebran, en este caso, pues se pegan unos bailes que flipas, la verdad es que es bastante, son bastante graciosos. Pero es que no tiene más, chicos, es que es clavado. Mirad la chilena que hace minifútbol, sabéis que siempre se van a los palos. En este caso, pues bueno, la verdad es que no sé si ciertamente están trabajando estas dos empresas. De ser así y vayan implementando todo lo que tiene este juego, minifútbol creo que va a ser un juegazo. Y simplemente tenemos que tener paciencia. Como ya sabéis, chicos, tiene un año y poco el juego. Y pues bueno, a pesar de que Miniclip es una empresa bastante grande, pues bueno, habría que ver si el juego tenía presencia en la plataforma de móvil. Han visto que sí, se han puesto manos a la obra. Como habéis visto, han sacado, pues eso, sacaron los pases de batalla, que el juego no lo tenía. Parece que van poco a poco escuchando lo que la comunidad quiere. Y chavales, si realmente poco a poco van a ir implementando un montón de cosas como tiene este juego, porque los dos están trabajando juntos, tenemos minifútbol para tiempo y la verdad es que tengo bastantes ganas de verlo. Como veis, los tiros son iguales. Diréis, otra amiga, ¿y cuánto tiempo lleva jugando a este juego? No, no llevo jugando nada, o sea, he jugado 3 veces, una offline, el otro día jugando un poquito para ver cómo era el juego, y esta que os estoy mostrando el juego a vosotros. Y realmente, chicos,
el vídeo viene simplemente por eso, ¿vale? Por la investigación de nuestro compi Carlitos, para que echáramos un ojo al juego, para que veáis que la verdad es que tiene mucho tiene un parecido brutal. Me molaría que me lo dejarais por los comentarios si pensáis que sí, si no, y si podría ser interesante o no el juego. Como veis, la verdad es que la jugabilidad es como un poquito, literalmente, a mí me gusta un poquito más cómo se mueven aquí los jugadores que cómo se mueven en minifútbol, ¿vale? Porque sabéis que en minifútbol son más como robóticos, aquí tiene pues, no sé, esa sensación de que se mueven o tienen ese toque distinto. Y la verdad es que, chavales, ojalá estas dos empresas estén trabajando juntos, ojalá empiecen a llegar cosas interesantes como estas a minifútbol. Y bueno, esto es lo que se quejaba la gente, ¿vale? Sin venir a dudas, tenías un partido de cascar un anuncio aquí, pero bueno, la cosa es esa. Quería que vierais este juego, quería que me dierais vuestra opinión, si esto puede ser así o puede ser distinto. Como veis, bueno, aquí te dan cositas, ¿vale? Te van desbloqueando cositas, pero como habéis visto, lo mismo, ¿vale? O sea, te pone las estadísticas como en minifútbol. Aquí te pone pues quién ha sido el que más goles ha metido. O sea, no sé si todo esto irán implementándolo en minifútbol, pero chavales, de ser así, creo que minifútbol promete bastante. Como siempre os digo, dadle una oportunidad al juego. Sé que no jugáis contra personas, pero bueno, igual al final terminan poniéndonos para jugar contra personas y eso sería una locura, ¿vale? Porque se implementan cosas como las que tiene este juego, más el PvP, que es lo que mucha gente quiere, será una locura, pero todo tiene sus peros, como ya sabéis. El PvP, imagínate el típico tío que se tira todo el rato pasando, no tocas bola y terminas más que mal que jugando contra bots. Eso ya lo he comentado en muchos vídeos. Pero bueno, chicos, que no me quiero enrollar más, que vamos a ir con nuestro juego franquicia, por así decirlo, con nuestro juego del canal, que es minifútbol. Aquí tenemos al señor Teddy. Y bueno, chavales, tengo lo que es el pase ya completado, así que próximamente se aproxima apertura brutal. Y nada, chicos, simplemente agradeceros el apoyo que le estáis dando a los vídeos de minifútbol, a toda esa gente nueva que se está suscribiendo, que la verdad vamos pasito a pasito, suave, suavecito, como dice la canción. Pero estoy contento y la verdad es que simplemente agradeceros todo el apoyo que me estáis dando. Y nada, chicos, si os ha gustado el vídeo, quiero saber vuestros comentarios, lo que pensáis. Volveremos a los retos próximamente. Y nada, darle like, suscribiros si no estáis suscritos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.